Aquí, en medio de este árido desierto de Atacama, en Chile, sobre este imponente cerro, se construirá próximamente el telescopio europeo extremadamente grande. El IERT será el mayor ojo que desde la Tierra rastreará el universo en busca de vida en otros mundos. Pero las expectativas van más allá, según lo confirma el astrónomo belga Henry Boffin. Con el EELT, este telescopio extremadamente grande de 42 metros de diámetro, esperamos ver cosas que no podíamos imaginar ahora. Hasta el momento, solo una pequeña carretera de tierra surca la falda de esta agreste montaña de 3.060 metros de altura sobre el nivel del mar, en cuya cima se abrirá ese ojo inmenso compuesto por 5 espejos. Va a ser 5 veces más grande que los telescopios que están actualmente operativos. Eso quiere decir que vamos a tener 25 veces más de luz de la que podemos obtener con telescopios actuales y vamos a tener 5 veces más de detalle del que podemos obtener actualmente. Este gran telescopio captará una inversión de casi $1.500 millones, un proyecto de gran magnitud en el que se ha embarcado el Observatorio Austral Europeo, ESO, que engloba a 14 países europeos y a Brasil. Se espera que su construcción comience en 2012 y sea operativo 10 años después.